Tenemos un programa muy especial. Como invitado nos acompaña el doctor Eduardo Franco Loor, ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, catedrático y experto penalista, y sobre todo reconocido últimamente por ser defensor en el caso Odebrecht, a nombre de Jorge Glass Espinel. Bienvenido, doctor. Gracias, gracias. Para mí es un honor estar en su programa, de mucha importancia. Muchas gracias a usted por venir, que vino en TAME, que sí, se atrasó un poquito. Sí, no, en Latán. O sea, a las 6 y 20, digamos 7 y 20, lo que pasa es que de Tababel hasta acá, siempre el tráfico es tremendo. Comprensible, totalmente. Doctor Franco Loor, hoy es un día importante para el caso que lleva en sus manos. Hoy se presenta el pedido de recusación contra el juez Miguel Jurado, que ha llevado la causa y que dictó la prisión preventiva contra su defendido. ¿Qué espera lograr esta mañana? Bueno, efectivamente a las 3 de la tarde en la Corte Nacional de Justicia se va a llevar a cabo la audiencia de fundamentación de la demanda de recusación que yo presenté como procurador judicial del señor vicepresidente de la República, porque el juez doctor Miguel Jurado Favara, a nuestro criterio, ha cometido el delito de prevaricato, y por eso hemos presentado en la Fiscalía una denuncia correspondiente y ha transgredido normas. ¿En qué se basa para decir que ha prevaricado? Y ha transgredido normas del debido proceso. En los requisitos que establece el Código Orgánico Integral Penal para la recusación, hemos establecido dos aspectos fundamentales que vamos a fundamentar esta tarde. En primer lugar, él dio el 2 de octubre en la audiencia de sustitución de la medida preventiva, que jamás la incumplió el vicepresidente, porque el fiscal dijo que había intentado fugar, un intento de fuga futuro. Y eso es un absurdo. ¿Por qué? Porque el vicepresidente de la República tiene guardia policial y militar, y eso fue una cosa forzada. Y el juez Favara, el 2 de octubre, adelantó criterio y acogió justamente el pedido del fiscal, emitiendo una opinión personal que incluso acogió los testimonios de José Concienciado Santos y de otros testimonios anticipados que dijeron en su momento que ni siquiera lo conocían al señor vicepresidente de la República, el señor Verduga, Massú y Terán. ¿Cuál es la opinión personal que emite el juez que lo lleva? Porque esa será la principal, el principal argumento del prevaricato. Estableció justamente que había el vicepresidente intentado fugar y nunca se demostró este asunto. El otro requisito fundamental es la manifiesta enemistad que existe. Él al violar la norma del artículo 592 del Código Orgánico Integral Penal, que dice que la instrucción fiscal dura 120 días, como lo estableció, como lo conoce el país. El domingo 1 de octubre terminó la instrucción fiscal y él hizo una audiencia de sustitución de medida preventiva el día 2 de octubre. Cuando la ley dice, en el último inciso de este artículo 592, establece de manera categórica, distinguido amigo, y eso usted lo puede revisar en la ley y en el proceso, porque el proceso es público, dice que no tendrán valor ni eficacia jurídica alguna cuando se actúan diligencias procesales fuera de este término. Entonces el juez, de una manera flagrante, con el ánimo, el juez Jurado Favara, con el ánimo de perjudicar al ingeniero Jorge Glass, vicepresidente constitucional de la República, violó norma expresa, dejó de hacer lo que la ley manda hacer y hizo lo que hizo arbitrariamente, hizo lo que de una manera arbitraria dispuso la detención del vicepresidente. Le cito textualmente, manifiesta enemistad, se refiere al juez Miguel Jurado en contra de su defendido. Claro, por supuesto, porque él está comprometido justamente en perjudicar. ¿Por qué? Porque ordenó la detención de una manera arbitraria cuando no había fundamento. Porque el artículo 542 del Código Orgánico Integral Penal establece que procede la prisión preventiva cuando un procesado tiene una medida cautelar diferente, y el vicepresidente tenía la medida cautelar contemplada en la prohibición de salida del país que se le puso el día 29 de agosto, cuando se lo vinculó, y sin ninguna constancia, sin ninguna prueba, como establece mi querido señor periodista, usted que es un hombre inteligente,
Anderson, usted sabe que el vicepresidente colaboró activamente en la justicia. La prisión preventiva contra el vicepresidente ha sido criticada incluso por los más férreos críticos juristas de Jorge Glass, como lo es. Pero ¿sabe cuál es el propósito? El Colegio de Abogados de Pichincha. ¿Sabe cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito? El propósito es que creen que va a estar detenido más de 90 días y pretenden arrebatarle la vicepresidencia de la República. Vamos a ir a que eso, ganó. Que es importantísimo. Democráticamente en las urnas. Déjeme nada más hacerle esta pregunta. ¿Por qué está dilatando el proceso como lo acusan? Al contrario, ¿cómo voy a dilatar el proceso? A nosotros nos interesa si es posible que salga en este momento el vicepresidente. Ayer el señor fiscal general del Estado en la ciudad de Guayaquil dijo que la defensa técnica estábamos nosotros dilatando el proceso. Todo lo contrario. Lo que pasa es que estamos nosotros articulando todas las instancias procesales. ¿Están ustedes pidiendo el cambio de juez? ¿Están ustedes poniéndole una demanda de juez? ¿Están ustedes apelando sentencias? ¿Están ustedes poniendo...? La ley permite, mira... La ley lo permite. No, pero, es que la ley permite la recusación, independientemente del juicio, no puede detenerse. ¿Entiendes? Yo pregunto, artimaña jurídica para echar para adelante un proceso que debería ya haber sucedido el 16 de octubre. Correcto. O sea, todas las instancias procesales de defensa a favor del vicepresidente no paran el proceso. Entonces yo pregunto, ¿y por qué está parado el proceso? Le pregunto, si ya, ¿por qué? No, yo pregunto a la Corte Nacional, ¿por qué razón? Si ya hay un juez que va a conocer la recusación, el Código Orgánico de General de Proceso establece que debe haber un juez sustituto provisional que articule, que sustancie el proceso. Ya deberíamos saber hoy, mañana, la fecha que va a realizarse la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio. ¿Usted cree que que los interesados en dilatar el proceso no son ustedes, sino es que es absurdo que la defensa técnica quiera aguantar o dilatar el proceso, si a nosotros nos interesa que haya el debido proceso, haya la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio, donde yo espero que el fiscal general del Estado se abstenga de acusar. ¿Por qué razón? Porque no hay ninguna prueba penal en contra del vicepresidente constitucional de la República. También dijo eso en la audiencia pasada, pero el fiscal no se abstuvo. Dice usted que no les interesa dilatar el proceso. ¿No les convendría como defensa dilatar los 6 meses para lograr que no haya una sentencia contra Jorge Glass y pueda salir de la prisión preventiva como establece la ley? No, nosotros... mire, es una cosa escalofriante. ¿Verdad que son justas preguntas? ¿No? Por supuesto, no, y excelente pregunta. Yo le digo, es algo escalofriante. La respuesta es que es algo escalofriante. Algo injusto que una persona que no ha cometido ningún delito siga un día más preso. Y Jorge Glass Espinel jamás ha cometido el delito de asociación ilícita ni ningún otro. Ni ningún otro. Yo pregunto que se me diga cuál es la prueba penal, la anunciación de las pruebas que incrimine a Jorge Glass en la asociación ilícita. Porque yo quiero decirle algo. Hay muchas cosas para ir citando, pero las vamos a ir citando a su debido momento. Quiero ir al tema de las vacaciones y quiero ir al tema de la posibilidad de la ausencia temporal que establece la Constitución en el caso del vicepresidente. Luego de 3 meses, para explicarle a quienes nos ven en que el presidente no pueda ejercer sus funciones y está fuera del despacho, se abre la puerta para que el presidente, previo dictamen de la Corte y aprobación de la Asamblea, escoja un nuevo vicepresidente para este país que sí pueda sentarse en el despacho y gobernar junto a él. Esto es precisamente lo que usted acusa a otros intereses, todavía no sabemos de quiénes, de querer dilatar el proceso y lograr la salida del cargo de Jorge Glass por esta vía. Para impedirlo, usted y su defensa han presentado el pedido de vacaciones de Jorge Glass por el goce de 60 días, si mal no me equivoco, ¿no? Así es. Mire, esos 60 días dilatarían los 3 meses y los convertirían en 5 para lograr la salida de Jorge Glass de la vicepresidencia por la vía política. ¿Cómo es posible que Jorge Glass tome vacaciones 2 meses, estando 6 meses en el despacho? Mire, en primer lugar yo quiero expresar de lo siguiente. El vicepresidente de la República no está porque el presidente Lenín Moreno le quitó las atribuciones ejecutivas operativas. Él está en uso de sus vacaciones. Por lo tanto, no corre esta ausencia temporal. ¿Por qué razón? ¿Qué vacaciones? Porque él está detenido y ante esa emergencia, para ejercitar su defensa y poder recuperar su libertad, él pidió las vacaciones. ¿Pero y qué vacaciones cuando puede la ausencia temporal es cuando hay alguna medida ejecutiva, operativa. Pero el mismo presidente le quitó esas medidas, esas atribuciones
ejecutivas operativas y solamente se quedó como vicepresidente de la República en el marco de lo que establece la Constitución. Y el día de ayer, excelentemente a mi juicio, un grupo de asambleístas presentaron una acción de protección, ¿no?, contra la decisión del presidente de la República que había encargado a la ministra Vicuña la vicepresidencia. Eso porque está en detrimento. ¿Qué vacaciones puede tener un vicepresidente que lleva 6 meses en el cargo, doctor? ¿Cómo imagen? ¿Es posible que hubieron años que no se les liquidó las vacaciones? Él es vicepresidente constitucional del Ecuador desde el año 2013. La misma institución que es la vicepresidencia de la República. Ahora se esgrime que el señor goza de 2 meses de vacaciones porque no se le liquidaron las vacaciones. ¿Quién era responsable de liquidarle las vacaciones? Qué raro, qué coincidencia. La misma institución que él dirige, la vicepresidencia. Es que no hay otra, es la vicepresidencia de la República. ¿Por qué no podríamos pensar que esto es totalmente planificado? Que no se liquida las vacaciones por si tenía que usarlas. Él sabía que se le venía un proceso encima. No, yo no acepto esa hipótesis suya. Yo le estoy respondiendo que él potencialmente ahora está en uso de las vacaciones y esperamos que lo más pronto salga en libertad, porque su detención es un ataque al derecho, un ataque al debido proceso. Su detención es arbitraria. Esa prisión preventiva no tiene los requisitos que establecen los estándares internacionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Mire, la negativa que hubo del recurso de apelación que yo presenté como procurador judicial de la decisión del 2 de octubre de la prisión preventiva del juez jurado, nosotros le hemos apelado y salió negativo. ¿Qué pasa? Ahora vamos a presentar una acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional. ¿Por qué? Porque no se respetaron lineamientos de los derechos humanos de la Corte Internacional de Justicia, que eso es público y notorio y que está en internet. Mire, para aquella prisión preventiva, dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es el último recurso que se debe aplicar en el derecho penal. Cuando hay intento de fuga, cuando hay... Pero si usted mismo ha dicho, incluso asambleístas de oposición ha dicho que la detención es una cosa desproporcionada, es una cosa forzada y es una cosa muy sospechosa de parte del fiscal que la pidió, porque el futuro, uno en el futuro, en el futuro no puede enfermarse, en el futuro no puede morirse. ¿Cómo va a demostrar algo del futuro que no ha ocurrido jamás? Jamás intentó el vicepresidente fugarse, si es un hombre inocente. Ha mencionado usted fiscal y sospechoso, que son dos palabras que ha usado recientemente con mucha frecuencia. Cuando inició este proceso, usted se refería al fiscal Vacamenchena como una persona que no conocía, pero que estaba seguro actuaría en derecho. ¿Qué lo hizo cambiar de parecer tan rápidamente? Mire, hay muchas cuestiones que a nosotros nos hacen sospechar del juez, del fiscal doctor Carlos Vacamenchena, en términos de que no está actuando debidamente de conformidad con las normas del debido proceso que están ceñidas en el Código Orgánico Integral Penal, en la Constitución y más leyes de la República. En primer lugar, vea, el cooperador eficaz, ahora mismo hace 2 días el diario El Comercio dijo, el doctor Donoso, que es abogado de José Concienciado Santos, le está reclamando al fiscal que no lo acuse. ¿Por qué? Porque han llegado a un acuerdo, el fiscal es co-contratante con Odebrecht. Hay un acuerdo marco con Odebrecht y un acuerdo específico con Santos. Yo pregunto, usted que es muy inteligente y muy acucioso, investigue qué dice ese acuerdo, porque si el fiscal ha acordado que no lo va a acusar, estaría violando todo procedimiento constitucional y legal, y él sí debería estar preso. El fiscal debería estar preso. ¿Por qué? Claro. Porque el cooperador eficaz es la persona que se autoincrimina y delata, y cuando da información, ¿qué es lo que tiene que hacer la fiscalía? Es verificar, es examinar, es determinar si lo que le dicen es cierto. Pero el fiscal no ha hecho eso. El fiscal, por ejemplo, mire, en el testimonio anticipado de José Concienciado Santos, que todo el país lo publicó y que dijo barbaridades y mentiras delante del juez Favara, y por eso lo hemos recusado, por eso que el juez Favara también está comprometido al respecto. ¿Usted cree que el fiscal no solo es sospechoso, también es mentiroso? Por supuesto. ¿Por qué razón? Mire, no contrastó. Si yo le digo a usted algo indelicado, que usted ha cometido algún delito, usted me dice, pruébeme. Toda afirmación... No, yo lo demando. Pero por supuesto, toda afirmación tiene que ser demostrada, tiene que ser probada.
todo lo que dijo Santos el 27 de septiembre en el testimonio anticipado, que lo dijo delante del juez, eso tiene que ser contrastado. Nunca hubo tal cosa. ¿Y qué hace el juez? ¿Qué hace el fiscal? De manera sospechosa, la coge como suya, la coge como cierta y la presenta incluso para que el juez determine la prisión preventiva del vicepresidente de la República. Entonces eso me parece muy sospechoso. Entiendo. Que el fiscal, en lugar de actuar como un fiscal garantista, porque ¿qué es lo que hace el fiscal en la etapa de instrucción? Acoge los elementos de convicción a favor y acoge los elementos de convicción en contra y hace una valoración. ¿Acaso él, el hecho que haya firmado ese acuerdo, esos dos compromisos con Odebrecht y con Santos, que el país no los conoce y que queremos que se investigue? ¿Por qué? Porque el mismo Santos, a través de su abogado defensor, el doctor Donoso, le está diciendo: oiga, señor, el principio no vi sin idem, a mí ya me sancionaron en Brasil y no me pueden sancionar aquí, por tanto usted no me puede acusar. ¿Qué habrá firmado el fiscal Vaca? Me ha hecho usted una analogía que me trae a la memoria una pregunta que me parece indispensable. Dice usted que si me acusa a alguien de algo que no he hecho, pues lo lógico es que lo demande, le digo yo, y usted me dice por supuesto. Eso es lo lógico. Cuando alguien nos mete en un problema jurídico que no es nuestro, lo demandamos. Así es. ¿Por qué el vicepresidente todavía no demanda a Ricardo Rivera? Porque el vicepresidente de la República ha dicho que él se somete a la justicia y se ha sometido a la justicia y él ha dicho que la justicia tiene que operar, porque en el caso de él ha expresado públicamente: si alguien se ha tomado su nombre, tiene que responder ante la justicia. Su y la justicia tendrá. Su nombre la, se lo ha tomado, una asambleísta que está presa. Y la justicia acusada de corrupción, tendrá que determinarse, tendrá que determinar en su momento quién ha actuado. Porque mire, las personas en el derecho somos responsables por nuestras acciones positivas y nuestras omisiones. Nosotros no somos responsables, los seres humanos, no solamente en el derecho ecuatoriano, en el derecho mundial, sí, del mundo occidental, por lo que digan otras personas de nosotros, por lo que hagan otras personas. Si alguien se tomó el nombre de Eduardo Franco y comete una infracción sin que yo lo sepa, esa persona tendrá que responder, pero no yo. Pero no yo. El vicepresidente no cree que es lo adecuado. No le ha preguntado a usted, que es su abogado, ¿cómo hacemos para demandar a Ricardo Rivera, que me tiene aquí preso? Bueno, Rivera no lo tiene preso, lo tiene preso en la injusticia de la función judicial. Porque mire, el señor Rivera ayer en CNN aclaró que está en la prisión no solamente por una persecución política, de la que me gustaría hablar también con usted, sino porque se han tomado su nombre. Entonces, evidentemente, en la teoría de Jorge Glass y de su defensa, es Rivera quien lo tiene preso. No, es el juez Favara, el juez jurado Favara, que actuando indelicadamente, violando la ley, prevaricando, cometiendo un delito en conciliábulo con el fiscal general del Estado, que no sabemos qué habrá firmado, porque él es co-contratante con Odebrecht. Otra cosa, señor periodista, usted es inteligente. Dígame una cosa, y yo lo he dicho muchas veces al país: Odebrecht, empresa corrupta y corruptora en 12 países del mundo, en el Ecuador sigue operando. Dígame una cosa, ¿por qué Odebrecht sigue, no es procesada penalmente? Respóndame. Eso quiero que responda el señor fiscal. Vea usted, yo le he hecho esta denuncia al país. ¿Por qué Odebrecht no, a partir de agosto del 2014, las personas jurídicas que entró en vigencia el Código Orgánico Integral Penal pueden ser sujetas de responsabilidad penal? La pregunta del millón es: ¿por qué Odebrecht no sigue funcionando normalmente en el Ecuador como que nada hubiera hecho? Como que nada hubiera hecho. Y no es procesada penalmente. Vea, ¿por qué no deja de lanzar hipótesis sueltas y nos da la respuesta de una vez? Ya le voy a responder. El día 1 de octubre, el último día de la instrucción fiscal, el doctor Carlos Vaca Mancheno, en la última impulso fiscal, dijo: iníciese una investigación por lavado de activos en contra de algunas empresas, Yacelec, Televisión Satelital, otras empresas que no recuerdo el nombre, Carlos Pareja Cordero, ¿no? Y omite Odebrecht. Y dice después, arregló enseguido, y iníciese una investigación en contra. Yo tengo aquí, le puedo enseñar el impulso. Iníciese una investigación también por defraudación tributaria contra Yacelec, Televisión Satelital, y allí sí nombra a Odebrecht. Señor, a mí no me hacen tonto. Usted revisa la página web del SRI, una de las empresas que está al día en el cumplimiento tributario, es Odebrecht.
En cambio, ¿por ¿usted qué cree que el fiscal, por qué razón el, fiscal, el lavado de activos cuya delito si se descubre, usted cree ¿sabe que cuál el es la pena? Le quiere dar una un tipo penal menor a Odebrecht para favorecerlo en vez de procesarlo no, por lavado que, de activos? Lo llama yo no quiero adelantar criterio. Yo lo que digo es que hay que investigar al fiscal. Se lo pregunto. Hay que ¿y quién investiga al fiscal? Es el mismo por todas estas irregularidades, permítame, estas violaciones a las normas del debido proceso. Permítame, doctor, pero el argumento que me está citando usted ahora, que el fiscal procesa a Odebrecht por defraudación tributaria y no por lavado de activos, es lo mismo que dice la oposición de su defendido, que lo está procesando por asociación ilícita y no por corrupción, es que, por peculado. ¿Y cómo se lo, es, que, es que a una persona no se lo entonces, puede procesar por cualquier delito si no hay constancia de ello. Entonces, el vicepresidente de la República no ha cometido ningún delito. Delitos. No lo ha dicho, pero mire, en el lavado de activos, porque Odebrecht es una empresa, vea, Santos dice en el testimonio anticipado que le pidió, la plata no era de Santos, de José Concienciado Santos, el dinero era de una empresa, Norberto Odebrecht, que le dio sí a Santos, ¿no? Y la, el dinero es de Santos, entonces, supuestamente, muchos se han autoincriminado, por ejemplo, Masú, Terán, Verduga, sí, y que ellos dijeron, delante del juez, que ni siquiera conocían al vicepresidente constitucional del Ecuador, Jorge Glass. Ellos dijeron, está ahí la, el testimonio y anticipado. Eso sí lo cree, pero cuando José Concienciado espérese, dice que ¿sabe usted cuál es, Glass, el, cuál es la sanción? Rivera para que se la lleve a Glass, entonces no le cree. Espérese un ratito. ¿Sabe cuál es la sanción que hay por lavado de activos? La sanción es justamente la extinción, o sea, la pena, la extinción, sí, de la personería jurídica. Correcto. Entonces eso hay que investigar, hay que investigar. ¿Por qué razón el fiscal, cuando la ley dice el artículo 494 del código, 409, del Código Orgánico Integral Penal, que cuando se le entrega la información a la fiscalía, este tiene que verificar, tiene que constatar, tiene que contrastar, y no lo hizo? Materializó todo. Es decir, le dieron un video, materializó lo que se dice, pero no investigó a partir de allí, pues. No investigó nada. El fiscal, mire, cuando la fiscal Diana Salazar, el 21 de agosto, impulsó y mandó todo al fiscal general, sí, ¿no? Porque subió el expediente, porque el fiscal quería comprometer a la fiscal por fuero al vicepresidente de la República. ¿Qué pasa? El fiscal abocó conocimiento. ¿Sabe usted que el fiscal nunca lo investigó al vicepresidente? Cuando el vicepresidente amplió su versión, creo que fue el 27 de septiembre, no recuerdo, o el 21, no recuerdo el día, no estuvo el fiscal general. Nunca conversó con él, nunca lo interrogó. Bueno, pero fue el fiscal Toainga. Es que la fiscalía es una institución, pues. La fiscalía es una institución, pero el fiscal general es la autoridad máxima. ¿Qué tiene que hacer el fiscal general? ¿Estar en cada paso donde esté Jorge Glass? No. En cada caso en la cual... La fiscalía es una institución. No, señor. Es que... Entonces, ¿por qué subió por razón del fuero del fiscal general? El fiscal general es que tenía que intervenir y no intervino. Esa es una irregularidad total. Hablo su defendido y hablo usted frecuentemente más su defendido que usted, porque usted habla en términos jurídicos, en términos políticos, de una persecución política. Si tienen la calidad o la altura moral para hablar de persecución política, ¿por qué no tienen la altura moral para poner los nombres sobre la mesa? ¿Quién persigue a Jorge Glass? No le entiendo la pregunta. Ustedes citan que hay persecución política, que este proceso no es jurídico, es político, que están persiguiendo a Jorge Glass y por eso está en prisión. ¿Quién persigue a Jorge Glass? ¿Cómo se puede explicar, señor Anderson? ¿Cómo se puede explicar? No entiendo, doctor Romero, pero... Es que yo, mire, yo soy el defensor técnico jurídico del proceso penal. Yo noto que hay un afán de la oposición, pues. El concepto es que usted conoce quién es. Yo no quiero individualizar. No quiero individualizar a nadie. Yo quiero decir que el contexto político, hay una, incluso el contexto mediático de los medios de comunicación que han hecho una labor de en contra de Jorge Glass, de crear un estado de opinión contrario a un estado de derecho constitucional en donde el debido proceso tiene que guardarse. Así como le llama la investigación periodística, el estado de opinión. El estado de opinión, porque hay un linchamiento mediático indiscutible que eso va en contra de lo que establece la Ley Orgánica de Comunicación en el artículo 10. Hay normas deontológicas que deben cumplirse y no se están cumpliendo. Mandarle una cartita a Carlos Ochoa, a que se ponga a trabajar, que desde mayo que lo veo poco ocioso.
Doctor Franco Lor, su defendido aseguraba que Ricardo Rivera y él mantenían muy poco contacto, prácticamente una vez al año. Luego nos enteramos, precisamente por lo que usted llama linchamiento mediático, yo llamo investigación periodística, que hay más de un centenar de intercambios de emails entre ambos y que estos tratan asuntos de Estado y de gobierno. ¿Qué tiene que hacer el vicepresidente de la República pasándole a alguien que no es funcionario y con quien supuestamente no tiene contacto? Empresas interesadas en contratación, encargándolo de reuniones que debería manejar él como representante del Estado, encargándolo de supervisar o decidir quién va de asesor y quién va de viceministro y quién va en el cargo tal. ¿Qué tiene que ver todo aquello? ¿Le parece normal que un vicepresidente de la República actúe así? ¿No le parece sospechoso como le parece la actitud del fiscal? Esos famosos mails, que son frutos de una prueba totalmente ilícita, porque el señor Alcibar Arauz un día se aparece en la fiscalía donde el doctor Toainga, y el 11 de septiembre, y en el marco de una investigación 95-2016, declara lo que dijo. Toainga, y sin que nadie de los sujetos procesales de ese proceso intervengan, ejerzan el derecho de la contradicción, Toainga lo inserta en el proceso 65-2017, que es la instrucción fiscal contra el vicepresidente y otros. Y el fiscal general, con el pendrive este famoso, el fiscal general lo protege a este, entre comillas, testigo, y hace que declare en el testimonio anticipado. Ocurre el testimonio anticipado, y en ese testimonio anticipado, que usted lo puede leer, su declaración integral, porque está en el SAC y en internet, correcto, dice que votó la lacto. Ajá. ¿Quién nos dice a nosotros que el contenido de estos mails son auténticos? Cuando el artículo 454 establece... Un informe pericial se los dice. No, el informe pericial lo que hace es establece lo que dice, pero no la autenticidad de un pendrive. Un pendrive tiene que, para establecerse la originalidad, la autenticidad, se necesita el dispositivo USB donde está en la computadora, en la laptop de respaldo. Y este señor dice, yo la voté, porque usted sabe que en un pendrive, para saber la autenticidad... ¿Pero qué es lo que sucede, doctor? ¿Que estos mails son fraguados? No, pero aún en el caso, mire, los medios de comunicación ya sabían, Ecoavisa y Teleamazonas ya sabían. Entonces había una serie de mails que nosotros lo hemos revisado, y en nada perjudican al vicepresidente. En nada. Allí no hay un mail con Odebrecht que establezca asociación ilícita. El vicepresidente ha dicho que una vez al año, en una reunión familiar, se reunía con el señor Rivera, que es hermano de madre de su madre. Y que en 8 años hubieron 92 mails. No, con 182. El señor, bueno, 182, yo no los he contado, 182 mail que establecen, vea, el mail cuando tuvo el problema de la tesis. Eso es algo delictivo en lo absoluto. Y allí no hay nada de Odebrecht. Mail cuando le recomienda un viceministro de Minas, normalísimo. Pero eso le parece delictivo. No, eso le parece de asociación ilícita. Aquello, con eso lo van a condenar. Algo nos tendrá que decir aquello. Eso ya se explicó. O sea, ya se explicó allí. Yo entiendo que no le parezca sospechoso a usted, porque usted es el abogado de la defensa. No le voy a sacar una línea que diga así. Yo le quiero decir, eso es sospechoso del delito de asociación ilícita. Cuando, Anderson, el supuesto, mire, todo delito tiene un nacimiento. Correcto. Es decir, el delito no nace por generación espontánea del cielo. El delito nace en un tiempo determinado. Dice la ley, el delito de asociación ilícita cuando dos o más personas se coaligan, se forman con el ánimo de doloso de perjudicar a personas y instituciones. ¿En qué momento? ¿Cómo se constata esa asociación ilícita entre Odebrecht, entre Santos, entre el vicepresidente y otros procesados? Eso no existe. En honor a su tiempo, doctor, entramos en la recta final de la entrevista. Últimas preguntas. Me parece algo que no se ha respondido. El señor Jorge Glassman tiene una conversación grabada por José Isao Santos en el despacho de la vicepresidencia de la República. Ha admitido el vicepresidente que esa es su voz, que esa conversación existió. Y José Isao Santos, que es el hombre del maletín de Odebrecht, se acerca al despacho del vicepresidente de la República a reclamar pagos. ¿No le parece
que está fuera del cauce regular. Estas cosas se tratarían directamente con el ministerio encargado. Pero eso consta. ¿Por qué eso consta? La única grabación que hubo que hace Santos en el despacho supuestamente de la vicepresidencia es reclamando, está en el peritaje. ¿De cuándo acá el vicepresidente de la República autoriza o no los pagos a una empresa contratista? El vicepresidente le dijo, eso corresponde al Ministerio de Finanzas. Allí no hay una solicitud de coimas. No hay un pedido de coima, entonces ahí no hay ningún hecho delictivo. Ya nos ha dicho Santos que eso se hacía a través de una tablet. Allí hay que creerle a Santos. Hay que creerle al vicepresidente. El vicepresidente le cree a Santos. Investigó el fiscal general, no investigó nunca nada. Lo tomó como cierto porque el fiscal tiene un contrato con Odebrecht. Tenemos que saber qué dice ese contrato que está exigiendo Odebrecht. Que ahora no lo acuse a Santos. Pídale al fiscal general que lo haga público. Yo lo he dicho público. Él lo ha dicho, existe un convenio marco con Odebrecht y existe un convenio individual con Santos. Y Santos le está reclamando al fiscal. Ahí hay algo turbio. Eso tiene que investigarse. Ojalá el fiscal general del Estado no haya cometido un delito. Ojalá. Porque eso significaría una quiebra del sistema republicano en el Ecuador. Ojalá. Si lo ha cometido, ojalá. Usted lo impute directamente y no lo sugiera así. Yo deseo que ojalá no haya cometido delito, pero es sospechoso toda esta cuestión que sí merece ser investigado el fiscal. Esta semana la fiscal general, la fiscal Diana Salazar, recibió una amenaza de muerte, un respaldo de la Fiscalía General a su labor. Me gustaría nada más un comentario como parte del proceso. No, yo lo he dicho innumerables veces, eso es condenable, totalmente mi respaldo y solidaridad para la fiscal doctora Diana Salazar, por cuanto en un Estado de Derecho cualquier discrepancia, incluso las partes procesales en un litigio penal, tiene que guardar compostura y respeto a una autoridad. A mí me parece que hay que investigar a fondo y sancionar, de ser posible, a los culpables que estén amenazando a la fiscal Salazar. No puede ser que un Estado democrático, en base a las presiones, el fiscal ha dicho que hay presiones económicas poderosas. Eso habría que investigar toda esta situación, porque no se puede tolerar que a las autoridades del país se las amenace de esa manera. Doctor Franco Lor, en una entrevista con Diario El Universo, aseguró usted, fue un titular que rodó mucho, yo defendería gratis a Jorge Glass. Eso está en un condicional, no me quiero meter en su vida privada y laboral, pero se lo pregunto, aunque sea impertinente. ¿Usted le cobra a Jorge Glass honorarios? Yo estoy defendiendo a un hombre inocente, estoy defendiendo a un hombre que no ha cometido ningún delito y ese tema es muy estrictamente personal. No quisiera responder sobre aquello. Es muy personal. Vale, muchas gracias.